Hola, bienvenidos. En este video vamos a dar una demostración del teorema de la convergencia monótona. Entonces, ¿qué es el teorema de la convergencia monótona? Bueno, tenemos un espacio de medida y tenemos una sucesión de funciones medibles no negativas, posiblemente con valores reales extendidos. Y esta sucesión no es cualquiera, sino que estamos pidiendo que sea monótona creciente. O sea, fn tiene que terminar igual que fn más 1 para toda n. Y estamos suponiendo que converge una función f puntualmente en todo el espacio X. Entonces, la integral sobre E demo es igual a la integral sobre E de f demo es el límite de las integrales de cada una de las fn sobre E, donde es cualquier conjunto medible. Entonces, en otras palabras, lo que podemos hacer es meter el límite adentro de la integral. Pero siempre y cuando la sucesión sea monótona creciente y bueno, y de funciones medibles no negativas. Bien, entonces aquí viene el nombre, ¿no? Convergencia monótona. Vamos a ver la prueba. Bien. Entonces, sabemos por hipótesis que para cualquier punto que tenemos en el espacio, fn de x es menor o igual que fn más 1. Entonces, los fn de x forman una sucesión creciente de números reales. Posiblemente extendidos. Entonces el límite existe porque simplemente porque es una sucesión creciente. Entonces este límite existe, es igual a la f. Este podría ser el valor más infinito si la sucesión fn de x no está acotada, pero pues sigue existiendo en la recta real extendida. Entonces el límite existe y también como la sucesión es creciente, monótona creciente, también es igual al supremo. Al supremo de los f de n de x en los naturales, ¿no? Y otra vez les recuerdo, puede tomar el valor extendido más infinito. Bien. Otra cosa que también se sigue es que la integral de fn sobre e pues es menor o igual que la integral sobre e de fn más 1, ¿llamo? Simplemente porque pues, la sucesión es monótona, ¿no? La sucesión es monótona y la integral preserva el orden de las funciones. Y a su vez es menor o igual que la integral sobre f de mu. ¿Por qué? Porque otra vez f es el límite y el límite en este caso es el supremo, ¿no? De cada una de estas funciones. Entonces tenemos estas desigualdades. Entonces se sigue que el límite cuando n tiene infinito de las integrales de fn sobre de mu. Este límite existe, ¿por qué? Porque es un límite de números reales extendidos no decrecientes. Ajá. Entonces este límite va a existir y este que está aquí es una cota superior para la sucesión de números, esta que está aquí, la integral de fn sobre e. Entonces, por lo tanto, el límite tiene que ser menor o igual que este número, la integral de f de u. Entonces ya tenemos de la conclusión que queremos probar, del resultado de que el límite de las integrales de los fn es la integral de f, ya tenemos una desigualdad, ¿no? Tenemos esta. Entonces la que resta probar es la otra. O sea que la integral del f es menor o igual que el límite de las integrales de cada una de las fn's. Entonces este es ahora lo que nos vamos a enfocar. Y para eso recordamos quién es este cuate, ¿no? Entonces la integral de una función medible no negativa es el supremo de las integrales de funciones S, donde esta función S es simple, medible, no negativa y está por debajo de la F, ¿no? Y ese conjunto lo denotamos por S barra abajo de eso. Entonces vamos a usar estas funciones, las funciones simples, no negativas, por abajo del F, para tratar de estimar esta integral y ver que es menor o igual que este límite. Lo que vamos a hacer, vamos a agarrar una función cualquiera S, medible no negativa, simple, que esté por debajo de la F. Y vamos a tener que agarrar un parámetro alfa entre 0 y 1 para hacer un poco de espacio entre la S y la F, porque en principio la S es menor o igual que la F. Pero entonces alfa S, ese sí va a ser menor estricto que F. Entonces este menor estricto es un espacio que vamos a necesitar para tener espacio para hacer algunas cuentas. Entonces, en orden de hacer estas cuentas, vamos a definir EN como los puntos del conjunto E
E, acuérdense, es el conjunto sobre el cual estamos integrando. Son los puntos del conjunto E de tal forma que el Fn de x es mayor o igual que el alfa S de x. Entonces, ¿cómo sería? Aquí pues en dibujito. Entonces la F es esta gráfica azul. La S, que es medible no negativa simple, está por debajo de la F. Entonces sería algo así. Lo pongo así como escalones para tratar de ilustrar de que es una función simple. Y la Fn es una función que está por debajo de la F, acuérdense, pero se va a ir aproximando, ¿no? Puntualmente a la F. Entonces la puse aquí como rojo. Entonces cuando multiplicamos este alfa S, este factor de alfa hace que la gráfica de la S se baje un poquito. Aquí está representado con esta línea punteada. Y eso va a hacer que se traiga un poquito más de esta función, Fn, que básicamente es para lo que queremos este alfa S. Entonces aquí repetido otra vez el conjunto En. Serían las partes donde el Fn rebasa al SX. Entonces, por ejemplo, aquí en el dibujo, pues son casi todos los puntos, ¿no? Van a estar por arriba de este alfa S. Entonces la ventaja de tener este alfa S, como que hace que este conjunto sea para alfa. Para E no muy grande, este conjunto se va a aproximar mucho al E. Entonces, algunas observaciones sobre el conjunto E sub N. Ahí está. Este E sub N. Primero es medible, ¿no? ¿Por qué? Porque es imagen inversa de un rayo. ¿Por qué? Porque lo estamos tomando como el conjunto donde Fn de X es mayor o igual que alfa S de X, ¿no? Entonces, puedo pasar del otro lado y es el rayo de 0 hasta infinito, incluyendo el 0, pero de la función Fn menos alfa S. Y estas son medibles. Entonces, pues este conjunto es medible. Esta es monótona creciente, la sucesión Fn, y por lo tanto, en está contenido en n más 1. Porque si yo sé que alfa S de X es menor o igual que Fn de X, pues también va a ser menor o igual que el Fn más 1, ¿no? Porque el Fn más 1 pues, es más grande que el Fn. Entonces es una sucesión monótona creciente. Y ahorita lo que vamos a checar rápidamente es que E es igual a la unión. Es la unión de todos En's. Una parte está sencilla porque cada En es un subconjunto de E. Entonces, En es subconjunto de E. Y eso ya implica pues, que la unión de los En está contenida en E, ¿no? Ya no hay problema. Para la otra contención, pues, me agarro un punto X que esté en E. Entonces, vamos a ver qué está pasando. Entonces, aquí tendría F de X, ¿no? Los Fn's están por abajo, porque acuérdense, este es el supremo de los Fn de X, variando la n de los naturales. Entonces aquí estarían los Fn's de X, es una sucesión monótona creciente, entonces va aproximándose el Fx hacia allá, hacia la derecha. Y ahora, el alfa S de X es más chiquito que el alfa S de X, porque el alfa es menor que 1, y este es menor o igual que el F de X. Entonces este punto está estrictamente a la izquierda del F de X. Entonces por eso me sirve este alfa para tener el espacio. ¿Para qué? Para que alguna n se cuele. Acuérdense, el límite de las fn's, el límite de las fn de x es igual a la f. Donde n se va infinito. Entonces como el alfa s de x está estrictamente por abajo del f de x, va a haber una n que lo rebase, ¿no? Entonces aquí va a existir alguna fn mayúscula de x, ¿no? Que rebase a este cuate que está aquí, el alfa S de X. Entonces Fn de X es mayor que este alfa S de X y por lo tanto ya va a caer en este E, ¿no? Que es el que lo rebase. Y entonces llegar a un punto cualquiera y vi que en algún momento el alfa N de X rebasa, ¿no? Este cuate. Entonces el X va a estar en el. Entonces. El x que se cargaré va a estar en el correspondiente n, ¿no? Ya probé la otra contención. Y aquí se acaban las observaciones, ¿no? Ahora vamos a continuar con las integrales de los Sn, de los S. Entonces vamos a considerar alfa por la integral de S sobre el n. Entonces aquí vamos a meter el alfa por linealidad. Y eso sí lo podemos hacer porque ya tenemos linealidad para la función aquí. Entonces se mete. Ahora, ¿quién es el n? El n es el conjunto donde la fn le gana al alfa s. Entonces, como estoy integrando sobre ese conjunto, esta integral va a ser menor o igual que la integral sobre n
la función fn de mu, así. Bien. Y ahora, esto va a ser menor o igual. El n, acuérdense, el n, todos están contenidos sobre el e. Entonces, usando la monotonía, pero sobre los conjuntos, aquí, sobre la base donde estamos integrando, esta integral va a ser menor o igual que la integral sobre e de fn de mu, así. Y ahora que ya tenemos estas cadenas de desigualdades, lo que hago es tomo límite. ¿Por qué puedo tomar límite? Porque esta sucesión es creciente, ¿no? ¿Por qué? Porque estos son monótonos crecientes. ¿Y por qué puedo tomar aquí? Esto ya lo habíamos visto, esta sucesión es monótona creciente, entonces la sucesión de integrales es monótona creciente. Todos los límites existen y puedo tomarlos sin problemas. Entonces me quedaría que alfa a veces es el límite de la integral de Sn sobre de S sobre n, menor o igual que el límite cuando n se va a infinito, tenés creciente de la integral sobre e de fn de mu. Recuerden, este es uno de los límites que queremos que tenemos que estar estimando, ¿no? Bien. Entonces lo vamos a dejar aquí. Esta va a ser la ecuación 1. Y ahora vamos a analizar voy a rezar tantito. Vamos a analizar esta parte. ¿Quién va a ser este límite? Bien. Lo vamos a analizar utilizando una nueva medida. Esta m mu sub s va a ser una medida. Y va a estar dada así. Si la medida de un conjunto A simplemente es la integral sobre A de S de mu. Entonces, como esta función es medible, simple, no negativa, un teorema anterior, el teorema 412, nos asegura que esta ya es una medida. Entonces, todo lo que sabemos de medidas se puede aplicar a este M sub S. Entonces, ¿qué vamos a utilizar en este caso? Tenemos que la sucesión de los EN es monótona creciente. Tenemos que E es la unión de los EN. Entonces, como mu s es medida, el límite de la integral de s sobre n, que se reescribe como el límite de la medida de mu s de n, entonces aquí es donde vamos a estar utilizando que la mu s es medida. Cuando tenemos una medida, el límite de los n, donde n es una sucesión monótona creciente, será la medida precisamente de la unión, que en este caso es el e. Pero entonces esto es igual, aquí estamos usando esa medida. Y por definición de mu sub s, este es simplemente la integral sobre de la función s de mu. Entonces ahora sí vamos a regresar al 1. Entonces la ecuación 1 me decía esto. Y ahora ya utilizando el truco de la mu sub s, este límite ya lo puede calcular, es la integral sobre todo e. Entonces me queda que alfa, la integral sobre e de s, es menor o igual que este límite, ¿no? ¿Qué sigue ahora? El alfa, acuérdense, era cualquier número que estaba entre 0 y 1. Entonces puedo tomar límite cuando alfa tiende a 1. Entonces como este lado no depende de alfa, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que la integral sobre e de s de mu es menor o igual que este límite. El límite cuando n tiende a infinito, la integral sobre e de cada fn de mu. Así. Bien, y ahora va otro proceso de aproximación. Esta S era cualquier medible no negativa que estaba por abajo de la F. Entonces, si tomo supremos sobre este conjunto, el supremo era precisamente la integral. Me quedaba la integral sobre df de mu es menor o igual que este límite que está aquí. Que el límite cuando n se va a infinito de la integral sobre dfn de mu. Y esta desigualdad era precisamente la que nos faltaba. Entonces, la que nos faltaba, entonces ya probamos la igualdad. Y eso ya prueba, termina la prueba del teorema de la convergencia monótona. Antes de terminar una nota. En general, si cambiamos la sucesión de funciones de tal forma que sea monótona decreciente, el teorema no se vale. Entonces, a fuerzas tiene que ser monótona creciente, algo así. Aquí ponemos un ejemplo. Entonces F1 es la característica de 1 hasta infinito. Aquí el espacio, no lo dije, pero el espacio son los reales.
La sigma álgebra son los borelianos. Y mu es la medida del Beck, ¿no? Entonces la primera función es la característica de un infinito, pues la gráfica sería así. F2 es un medio, la característica de 2 infinito, entonces primero es 0, luego en 2 salta a un medio y se sigue este infinito. El F, en general, el F, bueno, el F3 sería 0 hasta 3, en 3 salta un tercio y se va hacia este infinito, y así se va, ¿no? El Fn es 0 hasta que llegan al n y ahí saltan al 1 entre n y se van hacia este infinito. Entonces esta sucesión es monótona decreciente, ¿no? El F1 es menor o igual que F2, menor o igual que así se va. Fn. Es una sucesión monótona decreciente y son medibles no negativas. Aquí lo puse. Sucesión monótona decreciente, son medibles no negativas. ¿Qué otra cosa pasa? El límite de Fn es igual a 0 cuando n se va a infinito. ¿Por qué? Porque simplemente estas, cuando yo evalúo en un punto x ahí arbitrario. Si yo aquí pongo un punto x y me fijo en el límite de fn de x cuando n se va a infinito, pues en algún momento va a caer fuera de donde del soporte de esta función, ¿no? Cuando n es suficientemente grande, ¿no? Cuando n es mayor que el x, y ya. Y de ahí en adelante todas las fn van a ser 0. Entonces el límite puntual de esta sucesión de funciones es 0. Y por lo tanto, pues la integral es. Ah, no, perdón. Y por lo tanto la. Perdón, perdón. El límite de este es 0. Y para todo n, la integral de fn desde 1 hasta infinito, pues este es infinito. Porque como es simple, ¿cuál es la integral? Pues es simplemente el 1 entre n por la medida del Lebesgue de todo esto, ¿no? Pero esta tiene medida infinita, porque es su longitud infinita. Entonces, ¿aquí qué pasa? Entonces queda que la integral del límite es 0, pero el límite de cada una de estas integrales es infinito. Entonces ahí se da la desigualdad, ¿no? Entonces, no, digo, no se da la igualdad. Entonces, falla. Entonces, ¿por qué falla? Porque no es monótona creciente, sino decreciente. Entonces, eso. No, no es tan fácil como cambiar así de monótona creciente y decreciente que se siga valiendo el teorema. Sin embargo, si hay unas condiciones donde se puede rescatar, entonces igual tenemos una sucesión monótona, una sucesión de funciones medibles, no negativas. Aquí estamos suponiendo que es monótona decreciente. Entonces aquí sí es decreciente, pero vamos a agregar la hipótesis extra de que hay una función de tal forma que su integral es finita. Entonces, bajo esas condiciones, si hay una función de tal forma que la integral es finita, ahí sí se puede meter el límite, ¿no? Aun cuando sea decreciente. Entonces, ahí sí. Y noten que el ejemplo anterior no satisface esta condición, porque ahí, de hecho, cada una de estas funciones, cada fn, tenía integral más infinito. Entonces, esto pues no lo cumplía, ¿no? Pero si al menos una tiene integral finita, ahí sí se vale el teorema de la convergencia monótona para funciones decrecientes.